Una convocatoria para que proyectos de nuestro territorio formen parte de la incubadora de empresas en un proceso de asistencia técnica que dura 5 meses. En esos 5 meses van a tener cápsulas de capacitación en distintas temáticas, asistencia financiera. También van a formar parte del programa Córdoba Incuba de la agencia Córdoba Innovar y Emprender y una serie de beneficios que se dan a estos proyectos incubados. Una iniciativa muy interesante, innovadora en nuestra universidad, en donde proyectos de base científico-tecnológica de todo el territorio van a poder postular para estos beneficios. Justamente, ¿cómo surge la posibilidad de realizar esta convocatoria? Bueno, dentro del programa Córdoba Incuba, nosotros estamos participando en la categoría Incuba Academia, que está orientada a universidades que generan procesos de desarrollo emprendedor en proyectos de base científico-tecnológica. Y en ese sentido, en las etapas de proyectos en donde están por lanzar al mercado o están en etapas de validación de productos o productos mínimos viables, o incluso startups o empresas jóvenes de hasta 3 años, van a poder postular y formar parte de este programa UNRC Startup y formar parte de este programa de incubación. Las tres líneas o sectores que se toman como prioritarios es el AgTech, la biotecnología y la industria 4.0. No obstante, eso no es excluyente para proyectos que sean de otros sectores de la actividad. ¿Qué plazos o qué etapas se contemplan para la presentación de estos proyectos? Bueno, a partir del día de hoy vamos a abrir la convocatoria durante un mes hasta el día 5 de agosto. Van a poder postular. Después, la comisión de evaluación, que está conformada por referentes de la incubadora de empresas, del Centro de Cultura Emprendedora, de cada una de nuestras facultades y también del sector empresarial, van a hacer su tarea de evaluación con una serie de criterios que ya están predefinidos y a partir del mes de septiembre va a iniciar este proceso de asistencia técnica de incubación de proyectos de base científico-tecnológica y que dura 5 meses.